Revive me. Don't be afraid. Back to the analytic. The monster. And even bullets can't stop him. His spaceship or something. I saw it. He's a corpse who walks and obeys. Hola, bienvenidos de nuevo a La Literatura Surge de la Tumba. Lo primero de todo, muchas gracias por todo el apoyo recibido. Porque la verdad es que esta iniciativa tiene más éxito que cuando hablo de las cosillas de terror. Así que desde aquí muchísimas gracias a todos por ver los vídeos. Y además recordar que tenemos un Patreon para poder seguir con distintos proyectos. Ser Patreon de Spanish Fear, por 1 euro solo al mes tenéis acceso a los vídeos exclusivos. Por ejemplo, este mes, el sobre Mirta Miller y mi relación con ella, mi relación, cómo la conocí, cómo la entrevisté y demás. Y bueno, también tenemos presentaciones y de todo, ahí subidas al Patreon. Y sorteos, ya el mes de marzo, sorteamos el relato ilustrado de Javier Trujillo, de Paul Nassi, y luego en abril estamos y hemos sorteado ya, me he adelantado, y nació el asesino en serie de Erika Tiburcio, que también podéis escuchar en el podcast con su entrevista. Y hoy os quiero presentar, dar a conocer un libro que me gustó mucho. No me lo he leído recientemente, me lo leí hace unos meses, pero ojo, quería enseñarlo porque es así aventuras, fantástico. Y bueno, también es de otra editorial independiente, en este caso de Carmel Press, que publica sobre todo literatura feminista, o historias de mujeres, así luchadoras. Yo no he leído todos sus libros porque me fascinaron con su primer lanzamiento, que era Bienvenidos a Daesland, del que luego se hizo una serie en Amazon. Y bueno, luego seguimos con Kamikaze Girls, que ya os lo presentaré otro día porque es que se lo dejó una amiga y no me lo ha devuelto, muy mal. Si estás viendo el vídeo, por favor, devuélvemelo. Y bueno, tienen Problemas, Payasa de Mónica Drake, también tienen Olivia, que es un clásico de la literatura de principios de... Bueno, no es principios del siglo XX, sino como mediados del siglo XX, pero bueno, para los que conozcan un poco de la historia de Strachey, sabrán por qué lo digo, que también está muy, muy interesante. Y bueno, la verdad que me han gustado todos, pero quería destacar Monozuki, ¿vale? Porque es el primer libro que yo me he leído de tendencia Greenpunk. Greenpunk tiene que ver un poquito con lo que es el steampunk, que tampoco conozco demasiado, pero tiene como un toque ecológico y de naturaleza que me ha gustado mucho. Y bueno, también es una historia que transcurre casi en Japón, no en un Japón como antiguo, ¿no? Legendario, en el que habitan, pues ¿cómo decirlo, no? No son monstruos, ¿no? Son criaturas que son animales, espíritus animales. Y en este mundo, a ver que me estoy quitando la luz, y en este mundo, pues vive Monozuki, que es nuestra chica guerrera. Y bueno, pues va a ayudar Monozuki, vamos a asistir a su nombramiento como... no digo nada más, y a la lucha que lleva a cabo contra los invasores, no solo de su región, sino también contra los destructores del mundo natural, de la Tierra. Y bueno, a mí me sorprendió muchísimo. Yo fui a la generación, fui a la presentación, esto me pasa por querer hablar tan rápido, a la presentación que se hizo de este libro en Generación X Puebla, aquí en el centro de Madrid, y sin saber mucho, ¿eh? Y bueno, me gustó, o sea, me fascinó lo que me contaron y lo cogí y lo devoré en 2 o 3 días, no tardé más. Y eso que, bueno, los que me conocen saben que el rollo japonés y el rollo fantasía no es lo mío, pero, ojo, es que, a ver, muchas veces el vicio de muchos escritores fantásticos es que, bueno, se dan unos...
unas altezas que para qué, una descripción, unos adverbios, unos palabras que además te hacen que te pierdas en la historia, ralentizan todo y demás. Sin embargo, este aquí, que es de R.G. Whitener, la verdad es que tiene, es muy dinámico y está, tiene su ritmo y no resulta en ningún momento pedante. Es que estoy recordando alguno bastante... es una lectura adulta, pero yo creo que también podría ser considerada una lectura juvenil. Además, que el poder de Women Power. Y bueno, me ha encantado además cómo narra las batallas. Y bueno, te mantiene como en tensión a lo largo de todo el libro. Y yo, pues la verdad es que no conocía a este autor, Whitener. Y bueno, pues al parecer, claro, es que yo no estoy mucho en este mundo steampunk, greenpunk, fantasía, pero estoy más en el horror y esas cosas, como todos sabéis. Pero bueno, al parecer ha publicado un montón de relatos en distintas compilaciones. Por ejemplo, aparecen The Best of Spanish Steampunk, Donde reside el horror, Acronos, etc. Y bueno... pues ha sido pues muy interesante. Yo espero, señor que habla español, la novela está publicada en español original, lo quiero en mi podcast. A ver, yo sé que ahora me la han chivado, me ha llegado ese rumorcillo, está trabajando el autor en la segunda parte de Monozuki, que es que yo me muero de ganas por leerla ya, pero yo cuando esté acabada, por fin... Vente al podcast, que yo tengo muchas cosas que preguntarte. Además, me gustaría saber cómo continúa nuestra Monozuki. Y bueno, pues yo de verdad, si os gusta la fantasía, el steampunk, el greenpunk y el rollo así como japonés, bueno, así como japonés, ¿no? El tema legendario japonés, ¿no? Que es lo que tiene de fondo, os lo recomiendo totalmente. De verdad, o sea, a mí que no estoy muy puesta en el tema... Me ha fascinado. Y nada, la portada es súper bonita también. pues eso, otra recomendación que aquí os dejo. ¡Besto!